Bueno, buenas noches y bienvenidos a este concierto en honor a Santa Cecilia, que ya va siendo un fijo en el calendario Sayón. Es un camino que se ha recorrido con esfuerzo, sacrificio y mucho compañerismo, ¿no? Quería destacar la pasión que hay por la música cofrade en nuestra comarca. Hoy tenemos a muchísimos músicos que interpretan cantidad de obras. Ha cambiado muchísimo el aspecto musical, una evolución constante y espectacular. Músicos de conservatorio, chavales, chavalas que tocan a las mil maravillas y adultos que se dejan su tiempo por la música. Todo eso lo van a ver esta noche, lo van a escuchar con el anfitrión y vamos a decir ya a los que participan, la banda de cornetas y tambores de Los Sayones, nuestro padre Jesús Nazareno, de Pozo Blanco. La banda de cornetas y tambores Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba. La agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno en Villanueva del Duque. Y la agrupación musical de Dos Torres. Un aplauso para ellos, que esta noche van a estar aquí acompañándonos. Bueno, pues en el escenario está la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque. El inicio de la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno tuvo lugar en el año 1992, cuando la directiva de la hermandad tomó la iniciativa de crear una banda de cornetas y tambores que con su música pues ensalzaba la procesión de la hermandad del Jueves Santo y contribuía al engrandecimiento de la Semana Santa de Villanueva del Duque y a la vez de la comarca de Los Pedroches. En los años siguientes, nuevos instrumentos y lo que comenzó siendo una banda de cornetas y tambores evolucionó hasta la actual agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. En el 99 fundó también la banda infantil y a lo largo de la historia pues muchas marchas compuestas también por Joaquín Nevado, muchas de ellas, y la verdad es que ha ido para arriba. Hoy la agrupación trae a 60 músicos y bueno, de una calidad tremenda que la van a apreciar, ¿no? Y el repertorio, Señor de una devoción de Francisco Ortiz Morón, Reina de Reyes de Alejandro Blanco, La Esperanza de María de Alejandro Blanco y va a cerrar con El Manantial de la Vida de Juan Manuel Carmona Suárez. Un aplauso para ellos. Agrupación Nazareno de Villanueva del Duque. Les dejo con ellos. Thank you.
Thank you.
Bueno, ahora tenemos aquí a 70 músicos en el escenario. Son los romanos de Villanueva de Córdoba, la banda de cornetas y tambores Virgen de Luna. Se tiene constancia de que ya en la década de los años 60 y 70 existía ya la figura de los romanos en Villanueva de Córdoba, acompañando a la Semana Santa Jarota. De ahí nació la idea de un grupo de amigos de formar la banda de cornetas y tambores con el nombre de la patrona de la localidad, la Virgen de Luna, en el año 1988, y con la intención de acompañar a todas las cofradías y hermandades de la localidad. Aunque no fue hasta 1994 cuando estrenaron, tras mucho trabajo y esfuerzo económico, los uniformes de la Centuria Romana. En el 2004 fueron apadrinados por la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Triana, Casiná, y la banda ha participado pues, en numerosos certámenes, conciertos, procesiones, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, Marbella, La Campana. En el 2019, durante la Magna Nazarena en Córdoba, la banda de cornetas y tambores Virgen de Luna tocaron en el recorrido oficial para el paso de todas las hermandades camino de la Mezquita Catedral. Fue maravilloso. Desde el 2022 se celebra un concierto memorial. José Cepas Cámara, el Lobete, componente y fundador tristemente fallecido, con el que le vamos a dar un aplauso a él porque se dejó el alma con la música. Un aplauso para él, para José Cepas, que desde arriba nos estará viendo. Bueno, hoy han llegado 70 de los 75 componentes y un repertorio musical de marchas clásicas, actuales y composiciones propias, bajo la dirección musical de Juan Antonio Cepas Pozuelo y de su asesor Miguel Ángel Jiménez Soto. El repertorio va a ser Maestro Artesano de José Julio Vera, Luna de Pentecostés de José Miguel Duro, Longuinos de Jorge Águila Ordóñez y Emoción de Alejandro Moreno Rodríguez. Con ustedes, los romanos de Villanueva de Córdoba. Thank you.
Bueno, pues ya está con nosotros en el escenario la agrupación musical de Dr. Re. Un aplauso. Fue fundada en 1990 como banda de cornetas y tambores. En sus comienzos formaban unos 30 componentes, ahora tienen 75. En el 2001 estrenan el uniforme en azul marino, pantalón y chaqueta con franjas laterales en rojo y oro. Y bueno, al año siguiente se crea el estandarte. Poco a poco han ido sumándose gente, nuevos instrumentos. Y bueno, en 2017, fruto de su esfuerzo y renovación, se decide adoptar un nuevo escudo y un nuevo estandarte, ¿no? Más representativo de lo que es ahora la agrupación musical. El año pasado renovaron toda la percusión, introduciendo dos campanas para darle fuerza y una mejor sonoridad a la agrupación. Para este año no iba a ser menos y también están de estreno. Hoy suena por primera vez en un certamen 8 fliscornos, un bombardino y 2 trombones de varas. En la actualidad forman 75 componentes de esta agrupación bajo la dirección musical de Jonathan Ruiz Fernández y Francisco Aver Peinado Galán. Con ustedes la agrupación musical Dos Torres, que va a interpretar En la cena del Señor de José Manuel Mena, Orando al Padre de José Manuel Mena, Tu dulce rostro de José Manuel Sánchez y Bajo la luz de tu mirada de Emilio Muñoz Serna. Un aplauso, recibimos ya a esta banda.
Thank you.
Llega el momento de la actuación de la banda de cornetas y tambores Sayones de nuestro padre Jesús Nazareno. Los orígenes datan de inicios del siglo pasado, siempre acompañando al Nazareno la madrugada del Viernes Santo. A lo largo de los años la gente se ha ido identificando con esta banda. ¿Se acuerdan del tambor Sayón? Sigue ahí.
el compañerismo que ha tenido esta banda y el sacrificio en los ensayos han ido dando frutos y frutos. El gran valor humano de esta banda es sin duda su mayor activo. A ello se ha unido la ampliación instrumental, el conocimiento y la plantilla musical. También sin olvidar el aula de música. Ha sido hasta llegar aquí un incansable trabajo. La historia más reciente está marcada por el cambio de uniforme este año, el amplio repertorio musical, las actuaciones que están llevando fuera, que lo están bordando, y cabe destacar el amplio número de composiciones propias. Pasión, entrega, ensayos, identidad, fantasía. La música de los Sayones está en el corazón sentimental de los pedroches. Un aplauso. Un aplauso para ellos. Ya mismo no hay escenario. Con tanto. El repertorio que van a hacer. Voy a decir la primera porque luego en la segunda tienen guardada. Bueno, lo digo también. Y tu estrella de Bienvenido Puelles, El amor de Sergio Larrinaga, Ken de José María Sánchez Martín y Una vida de esperanza de Manuel Jesús Guerrero Marín. ¡Los Sayones! Thank you.
a continuación, la banda de los Aviones quiere dedicarle esta marcha del amor, pues, a todas las víctimas, a todos los afectados por la Dana, tanto en Valencia como en Letur, en Albacete. Así que con todo el sentimiento del mundo para ellos, el amor. Thank you.
Buenas noches a todos. Llegamos al final de un evento que, de no ser por todos vosotros los que estáis todos aquí, es obvio que nosotros no lo podríamos celebrar. Es un orgullo y una satisfacción superar de nuevo, tanto en componentes como en asistencia, más de 800 personas en la caseta municipal, ¿vale? Antes de terminar y dar un pequeño detalle a toda la banda asistente, quería agradecer tanto al Ayuntamiento como a nuestra cofradía su colaboración para que todos podamos disfrutar del día de hoy. Estoy seguro que sin su ayuda no podremos llevar a cabo un evento de estas características. Sin más, pido un fuerte aplauso para la primera agrupación que hoy ha estado con nosotros, la agrupación de nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque. Un aplauso. El recuerdo lo dará por parte de nuestra banda José María Serrano. De igual forma, pido que suba de nuevo un compañero de nuestros hermanos de la banda Virgen de Luna, los Romanos de Villanueva de Córdoba. Entregará el recuerdo Alejandro Yergo Fernández. Primera vez han estado presentes con nosotros nuestros compañeros de la agrupación musical de Dos Torres. Por favor, un fuerte aplauso. Entregará el premio Miguel Cobos Conde. Y termino mostrando mi admiración a la persona a la cual lo debería haber recogido, pero se ha tenido que ir, ¿vale? En agradecimiento por su colaboración, generosidad y por su cercanía. Aunque se ha tenido que ir porque le ha surgido otro evento, pero quiero que recoja el recuerdo su hermana Ana Gómez. Obviamente el agradecimiento a Emilio Gómez, que es su hermano. Y bueno, os dejamos con la última marcha y os veo después. Nada, muchísimas gracias.